Nietzsche hoy se movería seguramente por Lavapiés, muy tranquilamente, estaría tomándose cervezas hasta altas horas de la madrugada, llegaría ebrio a su residencia universitaria. Nietzsche se tuvo que desligar a lo largo del tiempo, durante sobre todo sus 25 primeros años, de un legado religioso que le pesó durante toda su vida. Nietzsche siempre fue un joven bastante atormentado. Y él siempre, siempre, siempre será digamos, un motor para sus amigos, para sus contertulios, para poder forjar esas discusiones siempre en comunidad. A Nietzsche le gustaba discutir mucho, a Nietzsche le gustaba combatir casi intelectualmente, se puede decir, pero hay que tener en cuenta que Nietzsche también fue un niño muy, muy disciplinado. Se levantaba a las 5 de la madrugada para estudiar metódicamente todas las mañanas. Todas las mañanas, sin falta, estaba en su escritorio estudiando. Entonces, todas estas características empiezan a forjar al joven filólogo que más tarde se convertirá en el filósofo gran crítico de la tradición occidental socrática. Hoy, en el siglo XXI, un Nietzsche de 18, de 20 años, seguramente estaría absolutamente abrumado por todo el asunto de las redes sociales, por todo el asunto del aceleracionismo de nuestro tiempo, por nuestra obsesión constante con las sensaciones, con esa exposición constante que tenemos a lo que les gusta a los demás y lo que no les gusta a los demás de nosotros. Eso a Nietzsche le abrumaría, le asombraría y de alguna manera mantendría una repulsa. El Nietzsche que comienza a escribir sus primeros escritos y que empieza a redactar su diario es un joven absolutamente introspectivo, muy introvertido, pero que también tiene muchas ganas, en términos intelectuales, de sacar fuera de sí lo que lleva dentro. Y lo que lleva dentro no son más que muchísimas inquietudes intelectuales, muchísimas inquietudes que tienen que ver sobre todo con interrogantes filosóficos, con interrogantes metafísicos y con interrogantes, desde luego, religiosos. Si existe un Dios, se preguntará Nietzsche, ¿dónde queda mi libertad?